¡Hey! Buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de The Lomdar. Un momentito, que no escucho nada. Que tenía los auriculares apagados. Pa 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 pa. The Lomdar, ahora sí. Vale, chorbis, si me seguís en Twitter o en Discord, ¿vale? Por cierto, en Instagram hace tiempo que no subo fotos, pero bueno. Si me sigues en Discord, ¿vale? Sabréis que he publicado el nuevo calendario, ¿de acuerdo? A partir de ahora sabéis que tenía un horario, me tomaba el horario muy a mi bola, ¿vale? Voy a intentar seguirlo lo más rajatabla que pueda, ¿vale? Tanto los juegos que voy a streamear, los días que voy a streamear, como el horario que voy a streamear, ¿vale? De todas maneras, ya sabéis que iré avisando si pasa algo, tanto en Twitter, sobre todo en Twitter, ¿vale? Si puedo en Discord. Así que los juegos, como se queda ahora, es lunes y martes de Lomdar, que lo jugaremos a eso de las 10 de la noche. Miércoles no va a haber streaming en mi canal, pero me podéis, si queréis, podéis verme a eso de las 8 y cuarto en canal Sawarma, es un canal de YouTube. Pondré los enlaces siempre en Twitter, siempre que juegue, ¿vale? Porque estaré en el torneo de Total War 2, ¿de acuerdo? Total War Warhammer 2, es que me cago la puta. Estarán en, bueno, el torneo en la Liga Snowling, ¿vale? Soy uno de los que participan en esa liga. Y los miércoles, jueves, jugaremos Undermine a las 10 y cuarto, o sea, digo, a las 10 también, a las 10 en principio. Aunque eso me lo estoy pensando, movérmelo a las 9, ¿vale? Viernes, nada, el viernes descansaré. Sábado, si puede ser por la mañana, jugaré a Death by Daylight con seguidores o a otro juego. Pero en principio Death by Daylight. Y si no puedo por la mañana, que será por la mañana a eso de las 12 de la mañana. Si no puedo, será por la tarde a eso de las 4 de la tarde, ¿vale? Lo avisaré. Pero en principio será por la mañana. Y domingo de nuevo jugaremos Undermine, ¿vale? A eso de las 10 de la noche. O quizás 9. Jueves y domingo es el único que están en duda de empezar a las 10 o a las 9, ¿vale? Pero tanto el lunes y martes es el horario es fijo y el miércoles voy a intentar jugar siempre a esa hora. Y el sábado voy a intentar también jugar siempre a la misma hora para que me podáis encontrar. Dicho lo cual, vamos a seguir porque antes de empezar recapitulemos. Hemos llegado a una granja porque Madre Gris nos dijo que si queríamos saber la verdad o no sé qué, o cómo ayudarla a Astrid, nuestra mujer, teníamos que coger llevar una caja fuerte que está en el banco, ¿vale? Cuya llave estaba en una granja. ¿Por qué? No lo sé. Llegamos a la granja, ¿vale? Y hemos descubierto a un expresidario, ¿vale? Apuñalado. Que parece ser que lo apuñaló nuestra mujer, que hemos decidido salvarle la vida, entre comillas. Importante. Esto nos da, entonces, con esto hemos descubierto que los hombres malos de los que hablaban eran los presidiarios que escaparon del autobús cuando tuvo un accidente, ¿vale? Que el incendio, entre comillas, no provocado, pero entre comillas lo provocaron los presidiarios, ¿vale? Porque encerraron a todo el pueblo, encerraron a casi todo el pueblo en la vieja escuela y... Por un fenómeno natural se provocó un incendio y los dejaron morir a todos ahí. Así que también sabemos que Matusalén, los forasteros que vio caminar hacia el pueblo, eran estos presidiarios. Entonces ya, poquito a poco vamos cerrando. Vamos cogiendo lagunas de Madre Gris, que esta señora no está muy, muy bien de la olla. Y ahora estábamos pasando y pasamos la noche en la granja, ¿vale? O el plan era pasar la noche. Pues era un poco el plan, ¿vale? ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Guau! No se guardó. Lo último que hicimos ayer no se guardó porque nos tuvimos que librar de un montón de peso. Vale, a ver. Organízamelo por peso. Por peso, por favor. Lo que más tengo son 10 kilos de libros. Cágate el orito. Ah, las medias, porque aquí tengo la comida que fui recogiendo.
Ah, es que claro, esto también soporta aquí los máximos. Vale, con estos términos dentro del límite. Problema, si quiero coger algo más, igual estamos un poco jodidos. Pero estaría de bien dejar aquí unas cosas más para tener como punto de referencia. A ver, en otro cajón quizás. Es que no veo una mierda más. Teníamos un cajón por aquí. Pero bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer es dormir y ya está. Vamos a dormir. Joder, ¿dónde está la cama? Vamos a dormir y vamos a esperar al día siguiente. ¿Por qué hacer esto con luz? Porque igual, si lo meto todo en el cajón, en el cajón de hierro que hay debajo, me va mejor la vida. 9 horas, ¿eh? Hemos dormido 9 horas. 9 horas y aún está amaneciendo ahora. Me cago en mi vida. 30 kilos. Igual es bueno dejar aquí las cosas, ¿eh? Ahora que lo pienso, mejor que estar por cajones y demás. A ver dónde tengo los cajones. Esto es la cama, entonces los cajones tienen que estar por aquí. Donde coge las cosas. A ver, coger todo. La nevera va. Porque igual hay que... A ver, vamos a encender una cerilla. Nota de un vecino. Vamos, vale, vamos a meter la comida aquí, que tiene más sentido. Tirorirori. Vale, dejamos la comida metida por un lado. Aquí hemos visto que hay nota de un vecino. Hola Martín, hemos encontrado a Molly. Alice por fin respira aliviada. Gracias por ayudarnos. Esta vez parece que la persigue un lobo. Parece que desde el terremoto hay más lobos cerca del pueblo. Supongo que hay menos gente para mantenerlos a raya. Molly está herida, pero se recuperará. Ten cuidado, porque podrían ir a por tu perro. Sé que no dispararías a un lobo, pero que sepas que les asustan los ruidos fuertes. Igual una bengala a la cuenta ya sirve. Ve con cuidado y ven a visitarnos cuando quieras. Deberías pasar menos tiempo solo, John. Vale. Vale, creo que así... Es que me quedan cosas todavía. Es que dejé un montón de cosas ahí. Y prefiero dejar las cosas en el baúl. Para no dejarme 3.000 movidas sin nada, sin nada, sin nada. Vale. Vamos a dejar el resto de comida que nos quedaba. Tiroriroriro. Vale. Y ahora en el baúl que caben 30 kilos vamos a meter las cosas, a ver. Caja de cartón. A ver, está la cama, ¿dónde está? A ver, si la cama está aquí, el baúl tiene que estar... Contenedores de metal. 15 kilos, no, yo quiero el baúl. Vale, baúl. Déjate esto, déjate esto. Candy los dejamos porque a total no tenemos que hacer con ellos. Libros. Vamos a trasvasar. No tengo 19, voy a llevar. 14 y me llevo 5. Papel más de lo mismo.
A ver, cosas que pesen agua. De momento me la quedo. 2 kilos. Botas también puedo dejar. Pues voy un poco en el límite, ¿eh? Los jersey dijimos que íbamos a llevar 2. Latas creo que no necesito. Teniendo eso. Calcetines tampoco. Guantes tampoco, ya que llevo. Podría llevar 5 kilos más. ¿Qué es lo que más me pesa? La comida, que son 4 kilos. Entonces son 4, son 5. Joder, la ropa es que ya pesa bastante. Solo la ropa. Esto no pesa tanto. Pero nos lo jugamos un poco. Vale, tal, tal, vamos bien. Nos equipamos con nuestra arma. Que, por cierto, ya podíamos haber cogido el cuchillo. ¿En serio, Kanemi? A ver, Kanemi ha canjeado un minuto de ASMR mal. ¿Qué tal, Kanemi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo puedes ver aquí en Twitch, ¿vale? No sé si desde el móvil, porque me dijo que no podía verlo, pero he publicado hoy el nuevo calendario de el nuevo horario de streams, o sea, con los juegos que voy a streamear cada los días que streameo, qué juegos voy a streamear y a qué los voy a streamear. Y voy a intentar ser preciso. Voy a intentarlo, ¿sabes? Soy un cáncer para seguir horarios. O sea, para mí es un éxito si pone a las 10. Empiezo a las 10 y 10. Para mí es un éxito total. Para mí es un éxito rotundo porque soy un desgraciado. Y yo no sé cómo hago, pero siempre llego tarde. O sea, da igual. O sea, cuanto más me preparo, cuanto más lo miro y cuanto tal, más tarde llego. La única forma de que yo llegue temprano a un sitio es o no preparar nada. O que me mientan con la hora. O sea, es un desastre. Vamos a ver. Un minuto de ASR mal. ¿Qué tal estáis? Pero me podéis contar todo eso con ASMR. Podría, Kanemi, podría. Pero es que me llena de emoción y de rabia loca, ¿vale? Por cierto, no sé si me estás escuchando con cascos o con altavoces, pero si es con cascos, o sea, escúchame, hay que escucharme en estéreo, no en mono, ya que estamos aquí. Muy mal, pues si estás en estéreo, bueno, el altavoz igual también funciona, deberías escuchar el sonido de una oreja a otra, cálite. Os voy a deleitar hoy con un menito de mi Funko Pop favorito. El minuto de ASMR mal, pero hoy me siento generoso y mis vecinas están de fiesta, así que voy a seguir jugando un poquito más en ASMR mal. Este día sabemos que hay lobo fuera, me voy a coger una piedra a pedradas, chaval. Así, tenemos cuchillos, tenemos palancas, tenemos hachas, tenemos palos, pero este señor decide que su mejor arma y única son unas piedrecitas. Mira, Kanemi, mis vecinas están de fiesta continua desde que se mudaron. Cabe decir que a mí, gracias, cabe decir que tienen un vecino comprensivo que soy yo, que yo he vivido toda mi vida junto a un aeropuerto. La gente, somos una familia de chillar mucho y aún encima. Mi casa está en una avenida principal, ¿vale? Y además, mi vecino de arriba era un señor esquizofrénico que no se tomaba la medicación. Así que yo estoy acostumbrado al ruido y me la suda bastante. De hecho, una vez un terremoto. Eso fue bastante. Una vez un terremoto.
pánico. Mi hermano pequeño también se levantó. Pero yo me quedé con la puerta cerrada, dormido como un tronco. O sea, que te diga, Mike, a mí el ruido no me molesta. De hecho, lo que me molestó el otro día fue el vecino que se puso a golpear para que se callasen. Ese vecino, hostia, un lobo, hostia, un lobo. Maybe a dead battery. Espera un momentito. Hola, Mike, ¿qué tal? Sí, gané mi pago por ASMR y he regalado unos minutillos extras de ASMR. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Mike? Estaba contando mi capacidad de ignorar el sonido. Hay un lobo, ¿vale? ¡Buah, que no puedo ver si está el lobo fuera a mi lado! Tu puta casa, ¿eh? ¡A tu casa! El problema es que no le he dado. Vamos a seguirlo un poco a ver si lo espantamos. Sería maravilloso conseguir un perro. Ah, es verdad que en este juego no puedo saltar. Qué susto me ha dado, cabrón. ¿Cómo descuartizar a tu presa volumen 1? ¿What? Diseño desbloqueado, trampa. Mama. Me estoy pasando 27 kilos. Vamos a mirar por aquí. Vendajes. Bien, bien, bien. Madera reciclada. Bueno, tenemos buen loot, eh. Tenemos un buen loot por aquí. Este cabrón, madre mía. ¡Hostia puta! Holy shit. Joder. Eso digo yo. Cohete. Una baliza de emergencia que se dispara con una pistola. ¡Ah! No es un cartucho de escopeta. Es de bengala. No molesta el lobo loco. No molesta mis cojones. No molesta hasta que de repente escuchas un ladrido detrás y viene a arrancarte la puta yugular. Y bienvenido, Masterchef. ¿Y qué tal? Dale un gus. Espera. ¡Oh! ¡Oh! Robando, saqueando cadáveres. Quitando los calcetines. Son cadáver. También te digo. O sea, de lo mejor que tenía este señor en los calcetines. Dale un gus al lobo y será tu perro. Ojalá. Ojalá, Kanemi. Eso sería la hostia. Como en el Minecraft. Oye, lo de tirar piedras a un lobo te puede salir mal, ¿eh? ¿Te recuerdas el medio pony? ¿Te imaginas que se cobra la venganza? Este que... La madre que lo parió, ¿eh? Qué grito pega el desgraciado. Esto es un banco de trabajo. Que aquí puedo craftear mierdecillas. ¿A que sí? Trampas, antorchas. De esto nada. Vendaje, escaramujo, nada. Yesca, nada. Aquí... ¿O no? Hostia, hipotermia. 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 Se entra en calor. Granja, pradera, paraíso. Ay, no le puedo tirar un pedrolo, qué mal. Le quería tirar un pedrolo a este señor. Wow, 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 el lag. Tengo que entrar en calor, así que vamos a rentabilizar esto, ¿vale? Ah, ¿dónde tengo mi baúl? Baúl, no, aquí.
Vale, vamos a rentabilizar esto. Destral, no lo necesito de momento. Esto lo vamos a dejar la leña por aquí. Me quedan 25 kilos. Calcetines. Vale, ¿dónde están los calcetines? Calcetines de lana. Casi nuevos, usados. Los dejo por acá. Vale, ¿qué puedo hacer mientras entro en calor para aprovechar el tiempo? Podría empezar a convertir esto en madera. Que creo que es de lo que más corto andamos. Vale. Vamos a ver un poquito de agua. A ver, tenemos una misión clara, pero antes de irme de la misión me gustaría... me gustaría saquear lo que podamos de... de la granja. A tomar por culo la mini cadena y todo, ¿eh? Porque podíamos encontrar cosas guays como lo que hemos encontrado, que son trampas. Que la trampa... ya me duerme loco, pero creo que es para cazar conejos, lo cual nos viene muy de puta madre. Bueno, vamos a comer algo ahora. Vamos a dejar las latas y vamos a tirar de comida, de la comida cocinada. Anda, el venado nos... nos da comida, pero nos baja... nos baja sed. Vale, vale, vale. Curiosete. Vale, vamos a... ya casi estamos al máximo. Eso, necesitamos una sierra que no puedo tener. Madre mía. Vale, ya estoy al máximo. Esto lo dejamos para otro momento. De peso, 27 kilos. Voy a dejarlo de momento por aquí. Y nos piramos. Tirorirori. Uf, tengo mucha madera reciclada. No necesito tanta de momento. Me llevo 5, traspasar. Un peso. Ordenado por peso. Está, no sé qué, esto lo tenemos. Libro seguimos con 5. Esto es para fuego, para curasao. ¿Qué hay aquí? Comida, vale. Vale, listo. Pues vamos a irnos. Dejo la barrita aquí en el congelador. Que no hay electricidad, así que no funciona, pero... para tener todo ordenadico. Kanemi. La gamba guay, ¿eh? ¿Ves gamba? Mesa. Y me... mira, le voy a robar ya que estamos. Esto es un retal. Ahí, madera hay bastante, ¿eh? Por madera que no sea. Si abres las latas con una abrelata, sacarás el máximo partido nutricional. Ah, para eso son las abrelatas, coño. Hostia, entonces es muy worth it. Pero no entiendo por qué, o sea... si la abro con el abrelatas, me alimenta más. ¿Por qué? ¿Qué coño estabas haciendo hasta ahora con las latas para desperdiciar comida? Duda seria. Vale. Hay un lobo por ahí, ¿eh? Y tenemos una puntería bastante en el orto. Cabe destacar. Pero no tengo ni idea. Igual la lata de melocotones le hacía un agujerito. Me bebía el almíbar y los melocotones a tomar por culo. Dice, ala, ya está. Yo ya. Y con las latas de atún un poco de lo mismo. Porque si no, ya me dirás tú. Voy a coger unas pocas piedras más.
¿Cuánto tengo? Joder. Madre mía, vaya cielo. Más bien me imagino reventando la alta a puñetazos. ¿Te imaginas? A puñetazos, a patadas. La lanzas contra la pared ahí. ¿Esto qué es? El rico heno. Cuidadito, que ese lobo. ¡Ay! ¡Ay! Estamos jodidos, ¿eh? Hostia, hemos escapado. Lo que no, ¿eh? Que el hijo puta viene. ¡Corta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la puta! ¿Cómo me ha reventado? Vale, que puedo elegir un arma. Que puedo elegir el arma. Vale, vale, vale. Riesgo de infección. Madre mía. Tobillo desguinzado. 4 horas. Sí, 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 sí. Me cago en la puta. Usar. Usar. Joder, menos mal que tenía las cosas estas, ¿no? ¿Vale? ¿Ahí esto qué necesito? Ah, eso tengo dolor. Los analgésicos muy de puta madre, venga. Venga, para adelante. Joder. Vale, así que una vez que me ataque a las piedras nada. Igual es porque no le he dado. Vale, vale, hostia, vale. Y tenía que clicar, vale. Yo pensé que el problema es que se me tiró encima y no sabía que era un Quaigeben y que tenía que estar clicando un montón de veces. Joder. No queda carne. A ver, coger todo. Y lo pongo a curar aquí, ¿vale? El problema es que eso, pensé que eligiendo el arma ya estaba, pero no, hay que clicar muchas veces. Fuck. Y el hacha igual no era lo mejor. Igual la cuchillada para hacerle así. Y a la mierda. Es que había varias armas que elegir. ¿Qué era? El destral, el cuchillo y qué más. O la bolilla. ¡Oh! Cada vez que venga aquí me vas a hacer una sopita. Qué de puta madre entonces. A ver. Hostia, pues si esta señora me hace sopita, pues muy, muy, muy guay, ¿eh? Me mola el asunto de que me haga sopita. Yo no tenía tripas frescas. Soltar. Soltar. Esto es un retal. Pellejo fresco, soltar. Curada al 20, curada al 66. Ay, como lo estoy tirando encima no lo veo. Pellejo, curada al 66, nada. Vale, tenemos que entrar en calor e ir al banco. El hacha. ¿Qué me dices? ¿Que el hacha es el mejor arma? Si yo tenía... Teníamos el hacha. O sea, el destral. La esquirla de metal. O sea, el cuchillo. Que ya miras, ¿no? O sea, no habrá cuchillos para tener que joder una puta esquirla de metal. La palanqueta, ya son 3. Entiendo que igual la esquirla de metal es lo mejor. Porque claro, si el lobo está encima... Igual no es muy fácil manejar el hacha.
Pero con la esquila de metal, pa. Y te cargas al lobo de una en el cuello y a tomar por culo. Con la palanca más de lo mismo. Métele con la olla al lobo. Como en la, enredados, ¿no? A sartenazo limpio. Igual hay bengala también. Ay, podía haber usado la bengala. Una bengala potente. El ruido que emite o entra las bengalas. Las... Una bengala ahuyenta a los lobos por el ruido. Pensé que lo ahuyentaría, pero por... Por el fuego, no, no por... A ver. Vamos a hacer... Cierto, mira, si lo doy agua... Puedo usar la cazuela, el agua, y es lo que quería saber. No añadí combustible, no tiene... No, no quiero... Lo que quiero es pasar el tiempo. Acampada. Pasa... Ah, trampa. Vale, tenemos que ponerla en un sitio que sepamos donde haya conejos. Listo. Sonido de estómago, pasa de ahí. Granos y la recesión. Uf, vaya, vaya ventisca, ¿no? ¿Esto se considera lluvia? Duda seria. Que por cierto, antes de nada. Que soy imbécil. ¿Dónde está el banco? Porque hemos encontrado la oficina de correos. ¿Dónde coño está el banco? Entiendo que está aquí entonces. Lugares. Conocimiento sobre lugares, cosas. Vale. ¿De dónde está el banco, señor? Ver en el mapa. ¡Ah, coño! Ya sé cuál es el banco, vale. Es la tienda que está justo enfrente, que la habíamos confundido con la tienda de comida. Te lo he dicho, me sorprende que en el pueblo no haya una tienda de comida. O sea, tenemos una oficina. O sea, está la gasolinera, pero. ¿Dónde, coño, esta gente que comía? O sea, tenía que comprar la comida en algún lado. Estimados miembros, debido a las circunstancias económicas globales, no podemos continuar prestando nuestros servicios. Toda actividad bancaria queda suspendida hasta nuevo aviso. Cooperativa de ahorros. O sea, esto que era en plan hippie. Que juntaban todo ese dinero y se prestaba el dinero aquí entre la comunidad. Now, where would they hide the combination for this vault? Vale, vamos a ver. Estoy deshidratando un poco. Cómete la sopita. ¿Y mi sopita? Me he comido ya la sopita y no me he enterado. Haciendo un poco de noche. Se está haciendo un poquito de noche. Esto no está inspeccionado. Vine aquí y no inspecciona esto. Vale. Coño, ¿y cómo abro esto? Inspeccionar caja fuerte. Locked. Can't get in here yet. Hace falta el código de la cama acorazada. Yo que saco la estantería. Vale. ¿Estará en algún lado? En la habitación, en el despacho del jefe. O en alguna de aquí. Silla metálica. A ver, el despacho del director tiene pinta de ser esto. Se le ha apuntado por aquí en un posí, el señor este. ¿De coño? Inspecciona el cajón. ¿De dónde saco yo? ¡Ah! Llave de la casa del director del banco. La llave de la casa del director del banco abrió una de las casas de Milton. Entonces tengo que ir a la casa del director del banco, inspeccionar la casa del director del banco. ¿Y dónde está la casa del director del banco?
¿Tengo un papel que me diga esto? Yo no lo sé. Desde correos. Salto de caminos. Pasaje, autobús. Cierto, esto va a aparecer el nombre del señor este. Vale, este es al que hemos salvado. Pronóstico invernal, factura de servicios, nota de un vecino. La dirección, pero no me pone nada. Esto me dice menos. O sea que me tengo que ir de casa en casa. Vale. Estamos buscando la casa de un director de la cooperativa de ahorros de, yo que sé, de Extremadura. ¿Cuál será su casa? O sea, tiene que ser una casa grande, ¿no? Tiene que no, yo que sé, un señor con pasta, con recursos. Ese es el director del banco, ¿no? Trozo de metal. No teníamos esto. Periódico. Esto no tiene pinta de ser la casa de un banquero. Salir de la casa. Esto tiene pinta de cobertizo más bien. Casa del banquero. La verdad es que no sé qué coño espero. ¿Habrá ardido, quizás? ¿Estoy escuchando como una guitarra? Ah, vale, no. Vale, no soy yo. O sea, el sonido viene del mundo real. La foto bajada. Madera reciclada. Madre mía. ¿Pero esto me vale para aprender algo? ¿O solo para aprender el fuego? O sea, cuando tienes el sonido... la vida real de los videojuegos, yo, genial. Acelerante. Que no es hasta la casa, me parece a mí. Cómo odio tener que aguantar así, Lo odio bastante, bastante mucho. Anda, coño, comido. ¿Qué tal? Que siempre viene bien para hacer benditas. Está haciendo bastante de noche. Un horno aquí un poco random. Periódico, radio. Una cama. ¿Qué he visto por aquí? Creo que he visto. Lámpara de metal. Retrete. Ya que estamos, cogemos agua. No veo nada más. Vale. Entiendo que esta no es la casa del señor banquero. Otro libro. Contenedor de plástico. Llave de caja de seguridad 7. Vale. Pila de papeles. Vale. Nueva misión descubierta. Vale. Estoy dentro del peso. ¿Cuál será la casa del banquero?
Aquí hay otro. Es que claro, ¿cómo sé cuándo he usado la llave? Esta es la de... cuarto de los niños, ¿sí, no? Sí, esta ya la miré yo. No me equivoco. ¿No? Could end up being useful. Oh. Entré en la casa y no la saqué. Bueno, al menos con esto ya dejamos las casas exploradas. Sabemos que los que nos quedan son libros y cosas así por el estilo. Y no comida, que es lo realmente importante. Vale, esto no queda más. Está haciendo bastante de noche. ¿Cómo odio la noche en este juego? Cortina. Ah. Madre mía, pero cómo la odio. Be hungry later. Me llevo el conejo mohoso. Creo que igual nos puede servir. Retrete. Me he quemado. Mohoso pero cocinado. Exactamente. Si está cocinado, eso lo metes un poquito en el microondas y eso está como nuevo. Cero dramas. Por ahí. A ver, retrasado, sube. Esta casa juraría que la había inspeccionado. En la chocolatina. A ver. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo me he teletransportado aquí? A ver, la chocolatina. Libro. La cazuela. Me llevo la cazuela porque la cazuela sí que puede ser interesante. Mesa. Joder. Bufanda de lana. Riesgo de esguince, me cago en la leche. Ah, vale, o sea, esto no nos faltaba, guay. Vale, mola. Vale, ¿cómo vamos de cosas? Voy a comerme algo si eso. Pues esto es un kilo, ¿cuánto tenía? Cago en la leche. A ver, ¿qué podemos tirar? Necesito tirar de algo por el riesgo de esguince. Porque la verdad es que no nos vendría nada bien tener un esguince. Pero nada. Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡No veo nada! Estoy gastando como demasiadas cerillas aquí dentro. ¿Por qué no estoy usando una cerilla? Vale, por aquí no hay nada más. Nada más. Uy, un refresco de uva. Ya me estoy reventando otra vez. Madre mía, los tobillos de papel de este señor, ¿eh? Vale, creo que me voy a ir a dormir, ¿eh? Joder. Vamos a tener que salir, volver a casa e irnos a dormir, porque es que de noche no se ve una mierda.
La trampa tenemos que mirar dónde ponerla. Es que no recuerdo dónde he visto. ¿Dónde hemos visto conejos? Hace un montón que no vemos conejos. Hola, señora, ¿qué tal? Alimenta bastante. La tontería esta alimenta bastante. Traigo cosas para casa. ¿Por qué mi congelador no tiene nada? De vera. Voy a separar, voy a abrir el congelador porque esta señora me estafa bastante. La verdad es que me estafa bastante y luego no me deja. El conejo mozo lo podemos usar como una trampa, pero claro. ¿Una trampa para qué? Para lobos. Porque vamos, digo yo que una trampa de conejos, ponerle un conejo mozo no le va a hacer especial ilusión. Igual se me queda mirando un poco en plan, what the fuck, tío, ¿qué haces? Ahora no veo, socorro. ¡Ah! Dios mío, ¿qué hay aquí? ¿Tengo que comprar velas o algo, eh? ¿Podré craftear velas? Vale, aquí tengo todo. Un poco de todo, ¿no? Cajón desastre. Voy a dejar los libros. Los libros, ya no sé hablar. Socorro, ayúdenme. La olla. Es que tengo que tener. Es que tengamos tantas cosas. Esto lo voy a dejar aquí porque total no lo necesitamos ahora. Billetes más de lo mismo. El cobete también. Analgésicos, esto hemos visto que están bien llevarlo encima. La trampa vendrá por ella cuando pueda. Ah, la antorcha está rota, coño. Vale, esto puedo hacer algo con ello. Vamos a ver si podemos hacer algo con la antorcha rota. El metal lo dejamos. Retal, tengo que hacer vendas. Los palitros que. Yesca, tampoco necesito 12 de yesca. Con 6 de yesca vamos bien. Palitrosques, me quedo 2 palitrosques. Hey, Vince, tío, ¿qué pasa? Joder, tío. Joder. Hola, Vens. ¿Qué tal, Vens? ¿Cómo estás? Te estoy empezando a coger un poquito de odio, ¿eh? Pero así, con cariño, ¿eh? Sin malos rollos. Esto dejamos que lo dejamos así. El acelerante me lo llevo para situaciones de emergencia. Comida, esquirla, todo, va. Además, llevamos lo justo y necesario. Minuto de saber. Joder. Mine estuvo hace. Se pasó. Mine estaba, no sé si siguiera. Pero Mine estaba por aquí. Que por cierto, ya estuve viendo el vídeo de Genshin Impact. Vale. Pues básicamente, ya estuve viendo lo de Genshin Impact. Que no sabía qué era. No sabía qué era. Ya os lo dije allí, que yo pensé que era una referencia a Evangelion, que se me escapa, o una mierda por el estilo. Y lo he mirado, pensando, y he ido a mirarlo. Y el juego me sonaba y no sabía de qué. Y ya me acuerdo, porque este juego ya lo vi hace yo un montón de tiempo.
Porque se hizo famoso por básicamente... Ser una copia, un plagio, un poco descaradita del Breath of the Wild, ¿vale? Entonces, lo he estado echando un vistazo. La verdad es que para ser un free to play, tiene gráficamente, está muy, muy, muy bien. Veremos cómo hacer un juego de tipo gacha. Ya veremos cómo. ¿Cómo de free to play es? A ver. ¿Cuánto te hacen pagar? Por los personajes, porque es un. Porque básicamente puedes tener varios personajes, ¿vale? Y puedes ir cambiando entre ellos. Cada personaje tiene sus habilidades y demás. Para los que no saben lo que es un gacha, básicamente son estos juegos que consisten en coleccionar cositas. No veo nada, socorro, ayúdame. Estoy intentando bajar al piso de abajo por intuición. Vale, entonces por aquí. ¿Dónde estoy? Socorro. Por aquí. Socorro, estoy perdido en la casa. Joder, gracias Kanemi. Te lo veo. Hostia, te lo veo así por ayudarme. Que el juego lo conocía ya desde hace un año un poco más. Y lo conocía como la copia china del Breath of the Wild, ¿vale? Copia china, pero en plan literal. Porque es un juego chino. Y todo. Y lo que viene siendo. Animaciones. Mecánicas. Y el propio escenario es un copy pega bastante descarado. Incluso algunos elementos del menú. Pero gráficamente está muy bien para ser un free to play. De hecho, está mucho mejor que algunos juegos AAA del tipo emplean Dragon Quest. Me parece muy bien, pero tienen cosas que pulir. Tiene cosas que pulir porque, por lo que he visto, en cosas que no sean PC, por ejemplo, Play 4 y demás, va bastante mal. Va bastante mal. Y tienen cositas por pulir que mejorar, pero para ser un free to play está muy muy bien. Ahora bien, habrá que ver cómo de free to play es y a ver si no se convierte en un pay to win, ¿vale? Porque es un juego que tienes varios personajes, creo que te dan unos básicos, pero aquí la mecánica es básicamente te voy a poner unos personajes que sean la polla, pero que para conseguirlos o te pones a puto viciar muchísimo y los consigues de manera random, abriendo cajas, y te vas a joder, o básicamente paga y ya está. Habrá que ver cómo. ¿Cuánto de eso hay? Personalmente, eso me mola mucho gráficamente. Está muy, muy bien gráficamente. Está traducido al español. Y parece ser que está bien traducido al español. Y jugando, si te gusta el Zelda Breath of the Wild, te puede gustar este. Te puede gustar este, ¿vale? Porque básicamente el gameplay es muy parecido, prácticamente idéntico, sobre todo si con el arco. Pero yo tengo un problema. Yo el diseño de personajes lo odio muy a muerte.
sobre todo de los personajes femeninos. Lo odio muy, muy a puta muerte. Pero eso ya es una cuestión de gusto personal. Y mía. ¿Por aquí puedo pasar? ¿Por aquí puedo pasar? Me voy a quedar atrapado. Como un imbécil. Me voy a quedar atrapado como un imbécil, ¿verdad? Me he quedado atrapado como un imbécil. No, si ya hay tier list y todo. Mis colegas ya tienen uno de los tochos. Pecho yo y... Lo que no entiendes es por qué ha tenido tanto bombazo un juego de este tipo. O sea... Porque lo ha petado. O sea, como... Porque yo de repente yo no he visto ninguna campaña de marketing. Yo de repente he entrado y he visto a todo el puto mundo hablando de Genshin Impact. Y yo, ¿what? Eso sí que me ha sorprendido. Pero yo no he entrado en esta casa también. Bueno, igual es modelo de casa genérico, ¿eh? Oh, gorra usada. Seguro llevar esto en invierno. Tenemos una gorrilla. ¿Podemos hacer de gorrilla por la vida? ¿Me está usted diciendo? Peor en todo. O sea, no me da nada. Me la puedo poner por ir con gorrita, sí. Déjame torcer ese descarto de la gente que lo está... Sí, 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 estaba petadísimo. ¿Y te acuerdas que ayer me iba fatal, que tenía mazos problemas? Luego lo comprobé fuera de cámara, a ver qué coño le pasa. Era la puta web del juego. Era la puta web del juego que me petaba el internet, ¿eh? Que estaba escuchando, viendo música en YouTube. Me entraba en la página y petaba y se me cortaba el vídeo de YouTube. Yo, what the fuck. Esta página es un virus. Pero sí, petadísimo. Y yo todos los amigos que he tenido que se han descargado y todo lo que he visto por internet. 10, 12, 14 horas. Una barbaridad. Creo que por, si te lo comprabas en orden... Si te lo descargabas... Eso en ordenador. Si te los descargabas desde móvil y consola, creo que iba un poco más rápido. Que por cierto, cosa que me he enterado. Tiene crossplay, o sea que por solo entre PC y móvil. Es decir, que si tú estás jugando en el móvil, luego te vas al PC y tienes la misma partida y viceversa. Pero no lo tiene entre PC y consola. Por ejemplo, si tú tienes la Play y tienes el PC, si estás jugando en la Play, la partida va a ser totalmente diferente al PC, ¿vale? Va a ser otra partida. No la puedes compartir. Eso me parece un poco putada. Toalla. Aquí no hay nada más. Que me estoy olvidando la cocina, ¿verdad? Me falta una cocina. Pero esta casa no tiene cocina. Amigo. Vale, está el baño y está la cocina, que soy imbécil. Y no la veo. ¿Cuándo encontraremos la casa del banquero? Porque recordad que estamos inspeccionando las casas de una en una, intentando descubrir cuál es la del banquero. A tomar por culo, me he quedado sin piedra. Carta manchada de lágrimas. No quiero hacer esto, pero tengo elección. Estoy cansada de Milton, es demasiado vacío y triste. Sé que prometí quedarme contigo para lo bueno y para lo malo, pero no me esperaba esto, lo siento. Enviaré comida cuando llegue al continente y veo que allí no escasea. Te quiero, N. Madre mía, los dramas familiares de Milton. I can always use more food. No, no viene mal tener más comida. Y lo he dicho, ves, tú ya lo has jugado, ¿qué te parece? ¿A ti te ha gustado? A mí la única crítica de momento, bueno que tienen que mejorarlo, hay cosas que tienen que mejorar, sobre todo a la hora de hacer combos entre personajes. Igual se puede, pero la parte que vi yo era como un tutorial, un prólogo, ¿vale? Entonces igual no se puede, lo desbloqueo más adelante. Pero tiene en PlayStation 4 va como el puto culo, tiene un montón de problemas de lag. Ah, claro, coño, claro, que no puedes por el PC. Tengo que crear mi PC, no puedo jugar apenas a juegos, ya no puedo hacer ni streaming del TFT del juego. ¿En serio? ¿Tan mal te va? Esto es como Mine ahora que yo sabes que lo quiero cambiar. Pero soy un agarrado de la vida.
Me dijo, y no sé cómo descubrió ahora a mí en Amazon la mini cadena, una mini cadena que tengo, que compré hace un montón de años, una de en español se dice Pioneer o Pioneer. De Pioneer, ¿vale? Que me costaría ciento y poco. Entre 80 y 120 euros, un poquito más quizás, no me acuerdo. Pero por ahí. Hostia, que me estoy deshidratando. Y no sé por qué en Amazon ahora está como a 550 euros. Y fuera de ¿what? ¿De qué me van a abrir el capó? ¿La abrió el capó? ¿La del banquero será esta? ¿La de la banderita de Canadá? Sí. Joder, la que tiene una cosa diferente, obviamente. Y la que te pone la puerta cerrada, obviamente, si es que soy idiota. ¿Qué? Pues ya está, pues para eso ya sé que tienes que encontrar algo de comer, pues estoy abriendo la nevera, loco. Pescado blanco rancio, cocinado. Está cocinado. Antisético, muy bien, para las mordidas de lobo. Una pizza no encontrarás por ahí. Abre latas. De momento no necesito. Pero why not. Sabemos que es bastante worth it el abre latas. En cuanto se nos rompa, nos lo llevamos. Se reinicia dos veces el PC viendo tu directo. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero wow, igual te pasa como lo que me pasaba a mí, que se me reiniciaba, pero no me pasaba tan heavy. Puede ser... Lo más cosas probables. Uno, fuente de alimentación que falla. Saber si es de la fuente de alimentación, estás jodido. O sea, necesitas otra fuente de alimentación. No, ya está. O tener un enchufe especial, ¿vale? Pero lo más fácil es probar con otra fuente. Si no es la fuente, lo siguiente puede ser, uno puede ser la fuente. Puede ser la placa base. También jodidísimo de descubrir. Necesitarías probar con otra placa base. Lo tercero sería la RAM. Que habría que ir probando con RAM. Y lo cuarto... Y más probable que sea problemas de drivers y por problemas de drivers con por cosas de actualización de Windows que me ha pasado un montón a mí. No, mira, me voy a Barcelona. Así que tengo que arreglarlo. Lo que pasa que aquí los que arreglaron los PC ya no arreglan. Es la RAM y la SSD. Se me quemó la placa el año pasado y la cambié. Por eso, pero tú miraste, ¿es porque se te quemó la placa base? Porque igual se te quemó la placa base porque tu fuente de alimentación lanza picos de corriente, porque no es muy normal que se te queme la placa base. La RAM y la SSD es raro que te falle también. La RAM sí que puede ser más posible. De hecho, yo por ahí me andan las cosas. Fue por un virus. Hostia, por un virus. Pues ahí ves. Hay que dejar de descargarse torres, Evans. En el ordenador bueno. Y por eso cuando estaba con la casa de mis padres teníamos un portátil viejo del año de la pera, del catapum. Entonces para descargarme toda la mierda y demás me la descargaba de ese ordenador. What have we here? ¡Oh! Una parca. Esto viene bastante bien, ¿eh? Madre mía, cómo se nota que esto es la casa del banquero. Aquí, madre mía, qué calidad. Vamos. Tenemos una parca, un jersey, calcetines, todo nuevo. Joder. Una lamparita del IKEA. Bueno, la camiseta ya... Camiseta, 2 euros mercadillo. Usados. No me jodas, bandas de camuflaje usados, ¿vale? Chocolatina. Código de la cámara acorazada 193008. Lo tenemos. Tenemos agüita.
y de costura nos viene cojonudo. Vamos un... Oh, bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a mirar la ropa lo primero. Estado vas, que sí, hombre, que ahora comes. Accesorios nada. Mallitas nada. Pero, aquí ya me los he puesto. Pero cuenta, o sea, ¿este cómo puede andar? O sea, llevo puesto unas mallas térmicas estropeadas. Que las tengo que arreglar. Llevo encima unos pantalones de Mackenzie. Llevo a la vez unos pantalones de camuflaje usado. Llevo tres pantalones. Y no llevo cuatro porque no me cabe. Y este lleva chaqueta de esquí estropeada. Parka de Mackenzie. Camisa de Mackenzie. Camisa formal usada. A ver, entre esto y la barca sencilla. La chaqueta de invierno confeccionada con materiales sintéticos resistente al viento, pero no es muy aislante. Parka sencilla nueva, un abrigo de invierno sencillo confeccionado con materiales modernos. Ofrece un buen equilibrio entre peso y calor. Me sube todo, pero me baja de sprintar. Es que a lo que me vale correr. ¿Vale? Entre esto y esto. Es más ligera, pero me baja todo. Nada. Esto ya está todo mirado. Esto ya está mirado, mirado. Miradísimo, vale. Por escalar el puto Photoshop pirata para dejárselo a alguien que lo... Mine, mira, con eso Mine y yo tuvimos una bronca criminal, ¿vale? Tuvimos una puta bronca criminal porque Mine se quería descargar el Photoshop pirata en mi ordenador, ¿vale? Mientras estaba aquí. Y yo le dije no. O sea, pero en plan... Yo porque ahora... O sea, entre desde que trabajo y tal y tengo... ¿Sabes? Y me lo puedo permitir... No pirateo, ¿vale? No, cuando no tenía trabajo, no tenía dedos, sí que lo hacía. Pero, claro, lo que, pero lo dicho. Y tenía problemas porque yo no, lo que quería mantener este ordenador es limpio de, como no pirateo, yo lo que quería mantener este ordenador limpio de virus. Entonces yo dije, si quieres Photoshop, usa GIMP. Bueno, pues una gresca porque el GIMP lo odiaba a muerte. Lo odiaba a muerte. Y ya que quería Photoshop, igual. Una gresca del copón. Al final se descargó otro programa no, de dibujo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Mejor Krita que Photoshop. Te rompes menos la cabeza con craquearlo. Es libre Krita. Llevas los pantalones guarros. Llevas dos partes de calcines como yo. Sí, sí. Krika, ese no lo suena. Yo uso GIMP. GIMP. Que es libre. Y para las cosas que necesito yo me apaño bastante. Es verdad que si vienes de Photoshop, que a mí venía de Photoshop, el GIMP te jode bastante porque los atajos de teclado y demás no son los mismos. Y una cosa, y en GIMP y en Photoshop puedes hacer lo mismo, ¿vale? Problema. Que en Photoshop puedes hacer una cosa dándole un botón y igual para hacerlo GIMP. No tienes ese botón y te toca hacerlo manual. Entonces igual tienes que hacer 4 o 5 cosas para hacerlo. Pero bueno, para el uso que el doméstico que tengo yo y tal, voy bastante sobrado con GIMP. Me lo pidieron para el trabajo porque se jodió su PC. Ya, pero es que... A ver, mire, yo soy programador, o sea, todo cracker es un virus. Puede ser, no da niño, no sé hablar, da niño. O sea, no joderte el ordenador, pero hará algo. O sea, puede robarte información en plan de páginas web y demás para vender. Que a ti no te va a suponer nada, simplemente que igual te llegarán correos. Pero no te va a suponer ningún riesgo más a no ser que abras esos correos, ¿vale? Puedes simplemente utilizar tu ordenador para minar.
que supondría, o para cosas por el estilo, que no te van a hacer daño al ordenador, pero perdería rendimiento. A día de hoy la mayoría de virus son eso, o sea, no sabes, a mí, no tiene mucho sentido, a día de hoy no tiene mucho sentido los virus que te revientan el ordenador. Si te toca un virus más hijo de puta, igual sí que es un virus espía. Este es que en plan mítico, te enciendo la can o cosas por el estilo. Que los hay. Y esos ya son más hijos de puta, esos virus. O el mítico que se hizo que te bloquea el ordenador y paga metal. Y que es una estafa, porque al final, aunque pagues, te lo va a... Y pierdes el disco duro entero, ¿vale? Entonces eso sí que te jode. Aunque que te toque a ti, tienes que tener mala suerte, porque eso realmente está hecho para... Para mandárselo a empresas. Pero los últimos que más se llevan de moda, sobre todo, es lo de minar. Te mete el virus y utilizan tu ordenador para minar. Pero un poquito, ¿sabes? No te bloquean el ordenador, perderás un poco de rendimiento. Aquí ya he venido yo. Creo que tenemos todas las casas miradas ya, ¿eh? Eso es caca. Me lo pidieron para el... Pues eso es una putada. Y hasta aquí, mis... Koi informando de los virus. Vamos a ver. Viro, viro, viro. Viro, viro, viro. Necesito comerme algo, me la... o me voy a palmar. Me la voy a palmar, a ver. Comete esto. ¿Dónde está el puto lobo? Nada. Un poco mierda las cajas, ¿eh? Esto no vales para nada. Cuervos no veo, así no vamos a tener suerte con los ciervos. Porque estaría bien encontrar un ciervo muerto, la verdad. Esta casa... Ya por estar, vamos a abrir, vamos a entrar en estas casas que me quedan. Y ya, ya limpiamos al menos la mitad del pueblo, ¿vale? Y papeles, caja. La caja no puedo abrirla, no, no. Tito, tintería. Bidón. Un viejo bidón de metal que contiene queroseno para candiles. Oh, ven con papi. Cerillas. ¿Qué ha pasado? Madre de pezón, notificación me acaba de llegar, ¿eh? Un poco más se me deja sordo. ¿Quieres tu trozo de metal? Me vienes bastante. Última casa de inspeccionar, dejamos el loot y nos vamos al banco. Anda, coño, esta es la que miré yo, ¿verdad? Que tenía aquí la cuna con los juguetitos y toda la pesca. Esto ya lo inspeccioné, creo yo, ¿eh? Could end up being useful. Oh, tabletas de purificación de agua. Vale, pues puede estar bien. Te puedes sacar de un aprieto, aunque pudiendo hervir. A ver, te ahorra tiempo. Lo vemos por una emergencia. No hay botiquín, toallas y demás. Toda la pesca, venga, vale. Ok, ya hemos looteado la mitad del pueblo. El resto del pueblo ya lo miraremos en otro momento. Ahora no me interesa. Prefiero dejar eso y mirar. Ir al banco, abrir la caja fuerte del banco y ver qué tenemos dentro. Vale, me parece que era un lobo en medio del pueblo, yo what.
¿Qué tal, abuela? ¡Oh, qué hija de puta, que no me has hecho sopa! Vale, vidrio de queroseno. Me viene muy de puta madre. Deja dos. Carbón, traspásalo todo. Solo no cogí, no había cogido una olla. El pescado lo dejo luego allí. Saqueta de esquí estropeada la dejo. Todo lo tengo equipado. Carbón, carbón. Antiséptico, ¿cuántos antisépticos tengo? Solo uno, no. Coño, el antiséptico no se estaquea. What the fuck. Vale, palitos. Entonces voy a dejándolos. Ventaja me lo quedo. Última carbón. La antorcha, yesca. Piedras me las llevo. Retal. Dejamos un abrelatas. Camisetas usadas. Hostia, espera, ¿eh? Que los jerseys esto no los he visto. Espérate, que eso no lo hemos visto. El cohete. Cerillas de cartón. ¿Qué diferencia entre cerillas de cartón y las de madera? Que llevo más por el mismo peso, ¿no? Vale, me quedo solo con un kit de costura. Dejo último retal. Oye, hemos perdido bastante peso. Vale, ropa. Vale, ¿qué tenemos aquí? Jersey. Me sube la temperatura. Buah, me sube todo, vamos. Aquí va, pon, jersey de lana fina, venga. Para arriba. Y ahora tú, a ver, este. Contra el viento me protege menos. Pongo la Mackenzie. Tiro, tiro, tiro. Vale. Me voy con la ropa justa. La comida la guardo ahora. Materiales justos. Esto no lo necesito. Analgésicos. No necesito tantos. Vendajes. Me lo voy a dejar. Que vendajes igual sí que necesito bastantes. Eso me lo dejo. Para el fuego. Creo que me voy a quedar con lo que tengo. Con un acelerante me vale. Perfecto. Como una rosa. 20 kilos, joder, sí que aguanta 20 kilos de comida a la virgen. Listo. Pues vamos al banco, Chorbis. Vamos al banco y creo que será. Y acabaremos la misión principal descubriendo el misterio que guarda en el banco. ¿Qué casas nos quedarían? Bueno, más de la mitad del pueblo hemos explorado, porque creo que me quedan esas cuatro casas de allí. Porque la granja ya está explorada. Esas cuatro casas de allí y eso de allí, que es otra iglesia. Ah, la escuela. Eso va a ser la escuela, fijo. Eso va a ser la escuela cardio. Coño, pero entonces, si la escuela está tan lejos de las casas, hay como dos focos diferentes de incendio. Ah, vale. Esto era 19, 20, 30, ¿no? Anda, coño.
19. ¿Por qué no vale 19? ¿Por qué no vale 19? ¿Qué pasa? Según Twitch, estás jugando Undermine. ¿Qué dices? Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. De Londar. Pero si yo juego ya también a Del Londar. O sea, llevo. ¿Qué lleva? Considerando Twitch que llevo jugando 2 días Undermine. No entiendo nada. Eso lo voy a revisar porque no entiendo. A ver. 16, 17, 18, 19. A ver, ¿por qué no va? 19. ¿Vale? No entiendo nada, ¿por qué no va? ¿Cómo funciona esto? Me estoy cabreando un poco, ¿19? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no va? A ver, ¿cómo se supone que quiero que los marque? Pero eso no lo pone, ¿no? 19:30:08. Primero un movimiento a la derecha. Luego a la izquierda y luego a la derecha. Es que no tengo cajas fuertes, ¿sabes? 19:30. Canemi, ahora mismo te quiero bastante. Madre mía, joder. Puto simulador. Caja fuerte. Estantería, caja de cartón. Libro, libro, estantería, estantería. Pila de papeles. Contenedor de metal. Muchas skate room me he hecho. Hostia, pero yo también me he hecho muchas skate room, pero ahora que lo dices, nunca me ha tocado. Nunca me ha tocado ninguna caja fuerte, la verdad. Son los que he visto, es la mítica caja foto del hotel que ni siquiera sé cómo va. La número 20 no la tengo. La 15 la tengo. Caja gris de seguridad. Caja de seguridad de madre gris, ¿vale? This'll come in handy. Ah, billetes. Tenemos otra, la 13 tampoco la tengo. Y espera, la 07, esta la tenemos. Esta era la llave que teníamos. Billetes, cohete, cohete. Pero claro, esto será para cuando tenga una pistola de bengalas, mientras tanto. ¿Quién coño guarda una chocolatina? Bueno, ¿quién cojones guarda una chocolatina y unas cosas de bengala aquí? Duda es existencial. ¿Esto es dinero de verdad o es que la gente está de este pueblo tenía, sabes, esta gente semicomunista comerciaba con billetes del Monopoly que se dibujaban en sus casas? Duda es existencial.
Bastante floja, ¿eh? Bastante floja la cámara acorazada. Tenemos una caja fuerte de esta que no va a tener la misma ni de puta coña, ¿no? Espera. No me voy a convertir yo ahora mismo en el puto mejor ladrón de bancos del mundo, ¿no? Esto es entre un 10 y un 9, ¿no? Entre un 10 y un 9. Bueno, entre un 9 y un 10, mejor dicho. ¿Eso es un 11? Venga, hay que escuchar con cuidadito, ¿eh? Esto es como... 44, 45... Bueno, yo me entiendo. Vale. ¿A qué labro la primera? La estoy apuntando por si me equivocaba. La primera. Puto hacker. Dejar. Dejar. Pero me va. O sea, preguntas, ¿el dinero de este juego tiene algún valor? Porque yo le voy a prender puto fuego al dinero, ¿eh? Voy a cerrar el bloc de notas, que ya no me hace falta. Bloc de notas, no. Bloc de notas. Bloc de notas, ciérrate, ¿eh? Bloc de notas. Ahí está. Es combustible. Vale, vale. Pues muy bien, pues tengo unos billeticos ahí. A quemar cash, chavales. Próximo streaming así, quemando billetes. De las suscripciones de Twitch. A ver. Hay una corredera. Vamos a ver qué tiene esto. Y terminamos el streaming. De cosas de la hija fijo. Managed to get into the bank and... Did you find it? Here's the safety deposit box you asked for. I still don't... Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought lo que yo decía. It's okay. Lo que decía es, estaba confundiendo los recuerdos con la hija muerta. Last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls.
Lily's things. What? Sorry, I don't understand. Sí, solo puedes dos canjear dos ASMRs por streaming. To remember her, but now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear. Vale, vale, nos va a dar el baúl, ¿eh? They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. Oh, un accidente. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton. Or grandmother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. ¿Me estás diciendo que todo el loot que estoy cogiendo no me vale por una puta mierda? No acepto eso. A ver, al principio no tenía límite, Kanemi, pero tuve que hacerlo en un momento en un streaming que me hicieron hacer como casi 20 minutos de ASMR, ¿vale? Y pasó con lo mismo con las sentadillas, que las tuve que limitar después de que me intentaran hacer... Bueno, ¿qué coño intentaron? Me hicieron hacer 60 sentadillas seguidas. Lily. Preguntarle por Lily. O sea, aquí ya no voy a volver. O sea, el UD y lo que estoy haciendo... Puta mierda, ¿no? I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. Buah, que están las montañas que nunca fueron a por ella. And then I can rest in peace. Que la hija tuvo un accidente de alpinismo y la dejaron tirado por ahí. Que es por eso lo que decía, que necesitaba ayuda y no se la concedieron. Yo creo que esto nos está... Bueno, lo bueno del modo historia, porque yo sé que el mapa es el mismo, creo que nos sirve de tutorial para cuando jugamos el modo de supervivencia, porque la verdad es que sí me gustaría jugar el modo de supervivencia de este juego. Cuerda de alpinismo. Joder. Calcetines de alpinismo. Mapa del mapa que muestra la ruta que Lily... Ruta que Lily atravesó para salir de la zona de Milton. Al menos... Al menos hemos conseguido superar bastante bien. No hemos vuelto a morir. Hemos conseguido sobrevivir bastante bien de momento. Porque aunque supongo que el modo de supervivencia no será tan fácil. Porque yo creo que en el modo de supervivencia no hay nadie de esta gente. Entonces no tenemos fuego infinito. Que de momento estamos sobreviviendo bastante bien por tener fuego infinito. Así que nada, Torbis, hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana... estar atentos tanto en mi Twitter como en mi Discord, ¿vale? A eso de las 8, sobre las 8 y cuarto, ¿vale? Más o menos. Como muy tarde, a las 8 y media, supongo. Te pondré el enlace, ¿vale? O si no, si eso, os podéis buscarlo en YouTube y os suscribís. ¿Qué ha pasado ahí? A canal Shawarma, ¿vale? Contigo Pipocat. Contigo Pipocat, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenidísimo al estanque, o que llegas justo cuando me voy. Dicho, lo pondré en el canal Shawarma. Es un canal de YouTube. Y estaré mañana allí jugando, ¿vale? Sabéis que estoy en una liga de Warhammer de Total War Warhammer 2. Y participaré mañana, ¿vale? Es la primera partida de la segunda jornada. Y a ver qué tal está. Ahora mismo estamos de primer... Estoy... Hay empate a 4 en el primer puesto en el que estoy yo. Tengo 2 puntos.
son los dos que se han jugado. Y a ver mañana. Mañana es partido importante porque si gano las dos partidas, estaría ya... Es un momento interesante poniéndome de los primeros clasificados. Ya estaríamos, en vez de entre los cuatro primeros, estaríamos entre los tres primeros, quizás incluso el primero. Así que a ver qué tal se van las partidas mañana, porque el problema es que el rival de mañana aparte no sé nada, porque no jugó la primera jornada. Ganó porque no se pudo jugar. A ver cuándo un DVD. El sábado, Benz. El sábado por la mañana, a eso de las 12 de la mañana, hasta las 2 del mediodía estaré jugando al Dead by Daylight. Así que nada, Chorbis, lo dicho. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao, chao.